Muy buenas chicas, qué bajita estoy. Qué bajita estoy y qué luz tengo. Ay, bueno, no sé qué es peor. Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Buenos días. Sigo estando bajita, Fimi, que sigues estando bajita, ¿eh? Gracias, Antonio, por la renovación. Muchísimas gracias. Pues eso, estamos a jueves, tenía que haber hecho este directo ayer, pero me dolía la espalda un montón y dije, hoy no es el día para hacer directos, así que lo he trasladado a hoy, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues había pensado empezar los miércoles, bueno, barra, viernes, no, viernes no, jueves, sí, jueves, a hacer las tarjetas navideñas y vamos a empezar coloreando. Y saludo, a ver, que no he saludado, qué mal educada soy. Hola Marida, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola Laura, ¿qué tal estás? Hola Antonia, buenos días. Y ya, mi catarro mejor. A ver, tengo teniendo tos, sigo teniendo mocos y esas cosas, pero mucho mejor comparado al otro día, bien. Por la noche es cuando se me nota más catarrada, pero bien. Aquí estamos, bien, estamos bien, estamos bien. Entonces, a ver, ¿qué coloreamos? ¿Qué se apetece? Esos son los sellitos que me compré la semana pasada, ¿vale? ¿Qué excusa me ve esto, no? Ah, vale, tengo que quitar los sellitos. Estos son los sellitos que os enseñé el lunes, ¿vale? Tengo más de Navidad, tengo un montón de Navidad. Así que si queréis, vamos a seleccionar los sellitos que podemos pintar, ¿vale? Y iremos pintando. Básicamente el directo de hoy es ir preparando los sellitos para hacer las tarjetas navideñas. Las capibaras son muy monas, ¿a que sí? Son muy bonitas. Ya, seguramente este cae. Así que vamos a ir sellando y vamos a prepararnos una hoja, trocitos de hoja, porque tengo restos con selladas, ¿vale? Voy a mirar de los del año pasado. Mira, tengo esta caja, que son sellitos del año pasado. Bueno, del año pasado, no, de otros años, que creo que no se los he utilizado todos. Por ejemplo, este de dragoncicos no los he usado, así que lo vamos a dejar para afuera. Voy a sacar los que no he usado, así para estrenar, que me compré el año pasado, me compré y no... Y no estrené, mira, este ni lo he estrenado tampoco. Este sellito es súper chulo y ni lo he estrenado. Pero es que este es muy largo. Este es muy largo de hacer. Pero bueno, no, este lo dejaremos para un día especial. Es que es muy largo de hacer. Tengo un montón de sellos de Navidad. Todos estos son de Navidad. Todos son de Navidad, con sus precios y demás. Y es que no quito los precios nunca. Tengo aquí de todo, ¿eh? De todo, de todo. De todas las marcas, de todas las, de todas las especies, de todo. Este sí que lo he usado. Yo creo que me quedan poquitos por estrenar. Este sí que lo tengo estrenado. Este lo tengo, bueno, todos los... Mira, este tampoco lo tengo estrenado. De Peparaes tampoco lo tengo estrenado. Sí, Laura. Están muy guay las pastas, ¿eh? Las pastas es que son muy guays, la verdad. Las cosas como son. Esto sí que lo he estrenado. Bueno, no me queda mucho por estrenar. Los he estrenado casi todo. Y después aquí ya son los de... ¿Veis? Los de My Fairy Things. Que estos ya los he estrenado todos, todos. Vale, pues venga, pues voy a sacar estos. Este también lo voy a incluir en el pack. Hola, Dulce Pensamientos, ¿qué tal estás? Pues eso, voy a sellar estas cosas y vamos haciendo. Voy a coger restitos. Lo que no tengo pensado, ¿cómo lo coloreo? ¿Qué os apetece ver? ¿Copic o policromos? ¿Qué os apetece? Decirme, porque depende de una cosa a la otra. Pues cojo una cartulina o cojo otra cartulina, porque de Copic tengo un montón de restos. Esta es la bolsa de los restos de los Copic. O sea, tengo aquí un montón de restos. Y después tengo de lo otro, también tengo restos. Copic, dice Laura. ¿Te apetece Copic, Laura? O vamos estampando y vamos viendo a ver qué hacemos uno con el otro. Tengo mogollón, o sea, tengo mogollón. Aquí solamente me cabe uno. Es que tengo mucho. Voy a quitar esta de aquí porque me quita la luz. Me quita luz. Lo sé yo. Copic, ¿se apetece Copic? Pues venga, Copic. Voy a coger, tengo muchos restos, ¿eh? Muchos, muchos, o sea, no os hacéis ni la idea de la cantidad de restos que tengo. ¿Ves? Selladas mal hechas, pues por detrás. Este no, este está muy chino. Pues aprovecho por detrás para estampar. Así que vamos a ir haciendo estos, que tengo muchas, mucha cantidad de restitos. Pues venga, Copic. Madre mía, ¿de qué? Estas cosas, de pensamientos. Madre mía, ¿de qué? De restos de cartulinas. Tengo muchas, ¿eh? Tengo muchas. Muchas, muchas, muchas. Pero bueno. Vale, pues Copic, venga, vamos allá. Entonces, voy a ir estampando sellos porque la verdad no tengo mucha idea de qué vamos a... cómo las vamos a hacer las tarjetas. Pero bueno, vamos a ir preparando material, coloreando. Vale, vamos a hacer así. Pues voy a estampar este de aquí, que mis
Metraquilatos, tengo que hacer una limpieza de metraquilatos, pues están todos muy cochinos. ¿Me cabe? Me cabe. Pero bueno, es otro día. Un día os llevo al baño a limpiar stencils. Porque madre mía, cómo están mis stencils, Están los pobres cochinos. Cochinos los stencils y los metraquilatos. Vale, para estampar, para mí, las mejores tintas para estampar en rotuladores para Copic, ¿vale? Aunque no es muy buena la de Memento, para mí me gusta la Memento. O si no, también está la de My Fury Things, que es la otra que está muy bien. Lo que pasa es que la My Fury Things, bajo mi punto de vista, no queda tan negro, ¿vale? No queda tan negro. A ver qué tal funciona la primera sellada. Son de Claire Levisotte, por lo tanto, la marca es buena. Entonces, debería ir bien. Así que vamos a ir poniendo tinta por todo, ¿vale? Y estampamos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué estáis haciendo hoy? Contadme, ¿qué cositas estáis haciendo hoy? Mira dónde lo pongo, porque tengo la cartulina un poco cochina. Pero bueno, con los Copics se tapa. Los perrines. Yo soy de perrines. Pues este sello, según lo que me encantaron, salió la versión perruna y la versión gatuna. Y también de versión de ratoncitos, según lo que me contaron. A ver si estampa bien. Si no, me vamos a tener que coger la plataforma esta. Vale, sí, ha quedado bastante decente. Mira qué bonito. Qué bonito. Ah, mira, acompañando para... Bueno, bien. bien, Antonia. Pues eso. Mañana también tenemos directo, ¿eh? Mañana os voy a enseñar el sellito de la suscripción, ¿vale? Así que atentos mañana por la noche. Estás haciendo una tarjetita de navideña. ¡Ay, qué bien, marida! Estamos igual entonces. Estamos igualitas. Pues eso. Mañana os enseñaré el regalito de la suscripción de este mes, que he hecho yo dos y he hecho dos y seguramente os dejaré escoger uno u otro. Ya me he regresado. ¡Ay, gracias, Laura Mónica! ¡Ay, bueno, no pasa nada, mujer! Son cosas que pasan. A ver. Estoy mirando algo más. Yo creo que coger esto y ya está. Este y este y lo otro, pues no. Que si me pongo a estampar elementos, los pongo, ¿eh? Pero no es plan. Que me vengo muy arriba poniendo cosas en una tarjeta. Vale, esto se hace al revés. Ponemos esto en su sitio, porque es que si no después... Vale. Si os fijáis, yo no limpio los sellos. No los limpio. ¿Por qué no los limpias, Mimiki? Pues porque la Memento es una tinta que se suele quedar toda y es una tinta que no mancha el sello en sí. O sea, lo mancha, pero enseguida se limpia. O sea, no se seca, ¿vale? Por lo tanto, es guay. Vamos a poner capibaras. Ay, mis monas, por favor. Mirad qué cosa más cuca de capibaras. Son muy monas estas capibaras, ¿eh? Vamos a poner capibaras. Ay, ay. ¡Hala! Uy, sale. Ay, que me encanta mucho el pacaje nuevo de Mama Elefant. O sea, mirad qué chuli. Se ve uno de sus sellitos por ahí de fondo. Queda muy guay. Vale, pues vamos a ver las capibaras. Capibaras. Hay capibaras enanas, hay capibaras grandotas. Esta es una... Esa me encanta, esta capibara. Es muy chula. La de la tacita es lo más. Sí, la tacita es lo más. Y esta que me dices que está ahí con su hijito. Es súper cookie. O ese que está aquí con su ojito por aquí arriba. Vamos a poner tazas. Es que todos me gustan. Tengo un problema, es que todos me gustan. Vamos a ir poniendo. Todas me gustan. Vale, vamos a ir haciendo así y vamos poniendo. Con su bebé, sí. Uy, ¿veis? Esta no queda tan definida como la otra. La de Mama la de Claire Levis. ¿Veis? ¿Os habéis fijado en la misma tinta, bueno, en un sello diferente de otro tal? Y este no va a quedar tan oscurete como el otro, ¿eh? Ya os lo digo. No se va a quedar tan definido. Es que hay mucha diferencia en diferentes marcas. Depende del creador. ¿Veis que este queda mucho más fino y este hay como unos cuantos cortecillos? Aunque bueno, da el pego, ¿eh?
Pero bueno, yo aquí se ve mucho, se ve. Pero bueno, está bien, está bien, está bien estampado. Soy muy tiquismiquis con la estampación, ¿vale? Creo que mi vecina está pasando la aspiradora. Sí, creo que sí. Vamos a poner este de las bolitas. También es muy mono. Sí, que, bueno, a ver, la VersaFine, para mí la mejor tinta es la VersaFine. Lo que pasa de la VersaFine es que no se apta para colorear con rotuladores base alcohol, ¿vale? Por lo tanto, en ese aspecto me mento tal sí o sí. ¿Veis? Que no queda tan definido como este de aquí. Pero bueno, nos sirve, nos sirve. Es para acuarela, sí, a base de agua, sí. Vale, este es... Aquí, este voy a coger este con su hijito y este también. Me lo voy a aprovechar y a estampar dos a la vez. Y ya de estas capibaras, yo diría que no cogería ninguna más. Porque es que si no, voy a pasar el directo estampando. ¿Ves? No es plan que me pase el directo estampando. Pero bueno, es preparación para tarjetas navideñas. Este año empezamos temprano, ¿eh? Este año empezamos tempranito preparando la Navidad, con lo que me gusta a mí la Navidad. Me encanta. ¿Veis? No queda tan definido como los otros sellos, pero bueno, no pasa nada. Al menos mejor que los de Mintopía es. ¿O no? Ay. Vale, siguiente. Vamos a ver los caros. Mira, esos son súper caros los que os voy a enseñar ahora. Estos de aquí son... También te gusta la Navidad, Marida. Mis señores propios son los de Lanfan y Mamá Elefant. Son de una calidad excelente. Los de Claire Levisote tienen muy buena calidad, ¿eh, Laura? Los de Claire Levisote son estos que he puesto del perrico. Y hay más. Este, por ejemplo, también es de Claire Levisote. Y además que petan el este. O sea, petan un montón el set. Y me gusta. A mí uno de mis favoritos son los de Claire Levisote. Vale, vamos a ver si estos son buenos. Por el precio y el tocamiento, se nota que sí. ¿No tienes ninguno de Clairly? Pues en Art Creative hay. Yo antes, cuando no lo tenía Art Creative, los pedí directamente a Clairly Bisotet. Y me salían. Los gastos de mí me salían bastante caros. Y menos mal que Art Creative lo tiene. Porque es que la verdad es que mola mucho. O sea, son unos sellos que me encanta. O sea, tienen de todo. Pues estos, ¿vale? Voy a poner estos. Seguramente voy a poner este de aquí y el pandita. Estos de aquí no me gustan tanto, me los ahorro, ¿vale? Porque tampoco no voy a hacer aquí un... Los primeros que he sellado de Clairly Bisotet. Mira, son estos. A ver, espera. ¿Dónde está? Aquí. Este. Es de Clairly Bisotet. Son los primeros que he sellado. Esos son muy caros. Muy caros, o sea, muy caros. Súper caros. Pero bueno, ya por lo como se quita esto, se nota que es de calité. A ver al estampar, que no le pase nada a la tinta. Qué momento. Pero se nota mucho, o sea, son gorditos y se nota mucho la calidad. A ver al estampar. Vale, la tinta no la repele, por lo tanto, esto tiene muy buena pinta. Si un sello no repele la tinta, significa, la memento en este caso, porque vamos a colorear con rotuladores alcohol... es bueno el sello. Ya, vamos, ya poniendo la tinta por encima. Hombre, con lo que cuesta ya puede ser bueno ya. Porque queda oscurito, queda guay, no se repele la tinta. Y eso mola mucho. Y ahora aquí estampamos. Puede ser que la primera estampada salga mal, porque se nota que es un sello bastante duro. Pues nada, miro para no crear de hospital. mira, es que Clairly Bisotet son muy guays los sellos de Clairly Bisotet. Me encanta. Ay, qué bien. Bueno, ahora aquí falla un poquito. Pero mira, qué estampación, por favor. Qué bonito. Me encanta. Es que me encanta este sello. Es que es mi prefe. Me encanta. Es que este oso me encanta. Además que se lo quité a una amiga de las manos. Pobre. Le voy a poner ese también. Que se nota que un sello es bueno, ¿eh? Porque al sacarlo, al tocarlo... Ah, que vas a decir que no ibas a mirar. Ay, marida. Mira, vamos a poner este aquí.
Me gusta estampar los sellos con distancia, ¿eh? Esta no. Esta. Que ya la pobre Memento la tengo un poco ya hecha por Vini. Hombre, tantos sellos que estampan. Tengo la Memento grande, pero la tengo seca. La tengo que comprarme la recarga. Pero diría que de Memento no he encontrado recarga para recargar los pads. Estos sellos son muy chulos. Además que vi unos muy guays también en el mismo stand de estos sellos. Eran súper. Era de un gato así con, vestido. Había un zorro vestido en plan estilo steampunk. Muy guay, o sea, muy guay. Me encantaron. Este osito también me ha gustado. Así que este osito también. Pues fijáis, yo aprieto mucho. También tengo esta herramientita para hacer así y no morirme en el apretamiento. Pero bueno. Ay, este de aquí ha fallado un poquito, ¿eh? Si falla, no me gusta. Tengo que volver a hacerlo. Pero bueno, es nuevo, ¿eh? Que es normal. Que al ser nuevo, es normal que falle. Hay gente que usa una goma y pasa una goma, lo borra y así se ve que estampa mejor. Yo soy de repeticiones, ¿vale? Yo me gusta hacer repeticiones hasta que estampe bien. Sé pesada, soy así de pesada, oye. Y con esta herramientita en principio haces así y hace la presión por todos lados. En principio sirve para eso. Son muy bonitos, es muy bonito este sello, sí. Es muy bonito. Vale, mucho mejor. Aunque por aquí se me ha manchado. Ah, bueno, no. Es muy chulo. O sea, es que vamos, que me flipa. Yo lo vi y dije. Y por el precio, que vale 20 euros. Me estuve así en plan de. Uf, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento una amiga lo tenía en la mano. Y me dijo: si no lo quieres tú, me lo quedo yo. Y yo: trae. Y sí, fue así la cosa. Y se le quedó la pobre una cara. En plan, yo taré algo. Y trae sentimientos, que eso también está muy guay. ¿No? Que traigas sentimientos. Eso también está muy, muy guay. Que pongan sentimientos. Vale, este va a costar un poquito más y quede bien estampado. Porque tiene muchas zonas negras, ¿vale? A mí me gusta más colorearlas yo, las cosas como son. Pero bueno, ya que es así, pues es así. Hasta que pone mucha tinta. Que este 20, sí, es caro. Tengo, mira, Marida, tengo la base, ¿eh? Yo tengo la base, no la uso casi nunca. O sea, la uso muy poquitas veces. Soy más de estampar manual. Mira que tengo la base, ¿eh? Hola, ya, buenos días, ¿qué tal estás? Mira que tengo la base, ¿eh? Pero mira, ¿no? Soy de estampado manual, oye. Este creo que va a quedar mal, va a quedar puntitos, pero bueno. Para esto no pidamos aquí milagros a la Memento. Que poca. Uf, lo que no me gusta es que otra vez estampamos. Es aquí el resfriada. La nena resfriada, jope, nena. Sale de una y entra en otra, pobre. Vamos a estampar. Yo también estoy resfriada. Vamos a estampar. No pasa nada. Pero sí, lo más rápido y eficiente y sin ahorrar y demás sería con la tabla. Cada mejor la presión. A ver, es lo mismo, ¿eh? Y te ahorras más faena con lo otro. Pero bueno, que es la manía que tengo. Y sí, tengo la máquina y tengo una buena. O sea, tengo dos máquinas además para estampar. Tengo la Precision Press, que es un horror. Y tengo la de Nubo, la de Ranger, la de Tito Team. Eso os pasa por ir a la feria. Ya estaba resfriada. así que. Vale, ahora mejor. ¿Habéis visto que la mejor ha quedado? Ha quedado mucho mejor. ¡Qué bonito! ¡Por favor! Vale, tengo todas estas selladas. No sé si sellar más. O vamos haciendo tandas. Vamos haciendo tandas, que si no me voy a dedicar el directo solo a sellar. Vamos haciendo tandas. Eso está al revés, ajo. Vale, o sea, sí. Pues sí, estos sellitos me han costado 20 euros. Ahora, son sellos muy grandes y son muy bonitos. Es muy bonito, es que me encantan. $19.95. Que no es en sí 20 euros, son $19.95.
Vale, pues me habéis dicho que lo coloreé con Copic. Así que vamos a ello. Los jerseys son muy bonitos, sí. Son súper chulos. Vale, pues voy a empezar con esto. Ahora lo que yo hago, una vez ya estampado, lo recorto. O sea, recorto el recuadrito. No me gusta tener mucha superficie para colorear. No sé, la manía que tengo yo. No me gusta. Así que lo que hago es recortar el trocito. El trocito de sello, no sé. No me gusta trabajar. ¿Te habías asustado de qué? ¿De qué te has ido? ¿De qué te has asustado? ¿Qué te ha pasado? ¿Del precio? Este está feo. Este está bien. Esto los pondré juntitos y este lo pondré separado. Es que me gusta hacerlo, tenerlos un poco así. Vale, así ya es suficiente. Vale, pues ahora toca colorear. ¿Cuál empezamos? ¿Cuál os gustaría empezar? Ah, lo vamos a colorear todos. No sé si hoy, no lo sé. Hoy sí vamos a colorearlo todos. Pero ¿por cuál empiezo? ¿Cuál os gustaría? Voy a ir cogiendo los copies que los tengo al otro lado. Copy, venid a mí. Como que encima el pobre carro tiene cargamento extra por encima. Que aún no he guardado cosas. Aún tengo lo del lunes que os enseñé. Aún lo tengo por aquí. El de los patines, el grupo. Ah, del precio. Para 20, porque son todos, mira, son todos. No es solo el panda, son estos. Son todos estos. Es este set. A ver, que es un set grande, ¿eh? Que ya un set grande ya te. Normalmente. Ya te cuestan estas cosas. O sea, no os enseño el sello que me compré de My Fairy Things. Bueno, se lo voy a enseñar, ya lo enseñé. Esto me costó 26. Vale, mirad la de esta. ¿Vale? Este me ha costado 26 euros. 26. ¡Hola, venenitos! ¿Vale? Para que veas la diferencia. Que uno es un pelín más grande y me ha costado 26. Que estos se han vuelto muy caros. Estos de aquí se han vuelto caros. Pero este es caro porque es caro. Pero bueno. ¿El grupito queréis? 26 y Laura, los de My Fairy Things son 26, son carillos, son que están caretes la cosa, pero bueno. Un día es un día, no pasa nada. Si contáis lo que me he gastado, es que antes los sellos no iban a estos precios, los sellos antes iban más baratos, os lo digo. Porque yo no recuerdo, o sea, me costó mucho decidirme. De los patines, pero aquí me dice el grupo. A ver, hay dos del grupo, el grupo, el de los patines. Hay dos que me decís lo de los patines. Han subido los sellos, sí. Y no os digo ya los de. Ay, tengo que responder privados. Ya no os digo ya los de. ¿Cómo se llama esto? Los de. Los de. ¿Cómo? Lo de Stampin' Vela. ¿Bú? Vale, coloreamos. Vale, tenéis preferencia el del patín y el del grupito. Pues vamos a hacer primero. Vamos a dejarlos aquí. Eso los retiramos. Aquí al laico. Vamos a hacer estos primero. Tengo que cambiar ya el tapete, está el pobrecico hecho polvo. Entre que hay cosas pegadas y está rajado, todo tengo que cambiar. Pero venga, vamos a hacer el grupito primero. O sea que sí, marida, eso cambia bastante, ¿eh? Los de la Unfan grandes costaban antes unos 12 y ahora están en 15, se pasan un montón. Sí, a ver, también la cosa es que la fabricación y todas esas cosas se han carecido mucho, o sea, la calidad. La calidad en sí también tiene que ver mucho. También tiene que ver mucho, pero sí, se han encarecido mucho. Sí. Pero bueno, a ver, los perricos. Vamos a ver cómo coloreamos perricos. Vamos a sacar rotuladores para colorear perricos. ¿Vale? La cosa va de animales. Y no he comprado ninguno de personas, de animales. Vale, voy a coger colores para colorear animales. Voy a coger los marrones que tenga. El 79 y el 74 y el 77. ¿Dónde estás? Estás. Uno por aquí. Después voy a coger algún gris. Aquí tengo yo. Estoy mirando mi carta de color, ¿eh? Las que yo tengo de hace tiempo. Algún día debería renovarla porque la tengo hecha polvo ya. Pero bueno, a ver, miramos esto. El carrito. Es que mi carrito lo tiene todo. Tiene los. Bueno, tiene todos los copies que el carrito. La verdad es que los metí ahí. Y fue lo más cómodo que hice. Voy a coger también colores así. De estos colores gris cálido.
¿Qué más? ¿Qué más? Qué chuli este. Vale, más marrones. Más marrones, por ejemplo, los 33, 35 y 37. Que esos también están guays. 35 no. Este no. 47 no. Que también es una opción el 47. 39, 35. No, es el 25. 35 y 33. Que el 33 lo tengo un poco gastado. Y no tengo recambio. Ah, sí que tengo recambio. Vale, pues el 33 así. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero yo primero lo que hago es sacar Copic, ¿vale? Y después ahí pues ya decido que cómo pintar cada cosa. Aunque al ser un sello de grupo lo hacen con un poco más complicado, ¿eh? Que conste. Voy a coger también los 40, que me irá muy bien. Los 47. 40 y... No, este no es. Este es el 25, este no me sirve. Este lo tengo gastado. Tengo unos cuantos gastaditos, ¿eh? Este tampoco me sirve, este tampoco, este 40 y tal. Y me faltan dos del 40, que es el 43. Vale, voy a coger también el 40, que es un 41 y el 40, que son colores muy claritos, pero que me sirve. Venga, todo esto para pintar animalico. Yo creo que eso con los animalitos. Después ya miramos las piezas de ropa. Que al ser navideño, seguramente iré al rojo. Ay, me caen cosas. Iré al rojo. Iré al rojo y al verde. Navideño total. Totalmente, Marida. Llama mucho más la atención que pongan 25,99. Vale, pues eso. Este lo dejamos aquí, que no nos olvidemos que lo pintamos luego. Vale, pues eso. Pues no, voy a empezar a pintar el perrico. Tengo el sello un poco sucio, ¿eh? Vale, voy a empezar pues nada, con este combo mismo y vamos a ir mirando cómo lo vamos a hacer. Tengo los dedos sucios ya, tengo los dedos sucios ya, de verdad. Es que de verdad se me ensucian los dedos enseguida. ¿Esto qué? Vale, pues venga, empezamos con el más oscurete, porque este sello ya tengo práctica en col, o sea, sello no, este combo. Así que vamos a ir poniendo las sombritas primero. Uy, otra vez empezamos. O sea, oigo pip. Oigo pip de mi disco duro. Que el otro día con el pip me quedé sin cámara. Sí. Vamos a poner una sombrica por aquí. Este puede ser perfectamente un perro salchichilla. Un poquito de sombrita por aquí. Y ya días que no coloreo con los Copic. Me pasé todo el stand over coloreando con los Copic. Y... Los sellitos, es de Funky Fossil. Estos son los Funky Fossils. Lo encontré en la tienda de Doble A Atelier. Por si te sirve, venenitos. Pero son caros, ¿eh? Pero calidad muy buena. Esos de aquí que estoy coloreando yo ahora son de Claire Le Bisotet. Vamos a ir haciendo así. ¿Qué tal queda? Pero sí, pues búscalos, búscalos, son muy chulis los de Funky, este Funky Fossils. Son diferentes, porque casi si os fijáis, casi siempre todos son pequeñitos. ¿Tienes los vídeos de los combos en YouTube? Tengo alguna cosa en YouTube. No sé si cuando hicimos. Es que antes hacíamos en directo. Antes hacíamos directo noche de combos, que ya no lo hacemos. Y hacíamos también de texturas y con eso pues aprendíamos mucho. Yo al menos aprendía mucho. Y pero ya no hacemos. Y hay alguna cosa en Discord. Sobre todo hay fotos de algunos combos. Ya sean con Unjuju o con Copic. Y hacíamos cositas, de esas cositas, sí. Pero bueno. No sé, para mí me cuesta más colorear con Copic. Que con colores. Sí, los perritos son de Claire Le Bisotet. Sí. Mira, es este pad de aquí. A ver, este set de aquí. Que este sí, este está a 13,95. Es que los Claire Le Bisotet son de calidad buena y no son tan caros como otros. Este de aquí a 13,95 en Art Creative. Es súper sencillo de encontrar. Y ese no tengo precio. ¿Y el otro? Ah, no, tampoco. Me cogí uno de cada. Uno de cada marca. Y hacemos un poquito así.
Pues eso. Es de crearle visores, es unos sellos muy fácil de colorear. Y mola mucho. Pero en YouTube no, creo que no tengo. No sé si. Es que antes no subía los directos. Por lo tanto, no sé si tengo algo en YouTube. Es que antes no subía directos. Y ahora ya sí que, por cierto, tengo unos cuantos que subir. A ver si a la noche. Es que últimamente me está dando mucha pereza entrar en las Classroom. O sea, he pasado por una época súper, súper productiva, que es con el tema del standover, el tema de la feria, en plan súper productiva. Y llegó una época que, uff, me está costando mucho entrar en la Classroom. Está mejor en la camica. ¿Verdad? me está costando. Y tengo que volver a entrar en la Classroom. Qué cosas, ¿eh? Que yo soy mucho de obligaciones. Entonces, sí, con el standover me obligaba a hacerlo, en plan como, venga, lo hago. Y ahora, que no tengo obligaciones, pues me está costando más hacer cosas. Y mira que tengo cosas que hacer, pero como que me cuesta, no sé. Me cuesta. Pero bueno, será cuestión de vencer la pereza y volver a meterse. Mira que tengo cosas que hacer. Pero me da perecita. Me da mandrita. Me da perecita. Sí, no, además que. Qué mona, te está quedando la energética. Ay, qué marida, me alegro mucho. Sí, no, 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 sí, hay momentos, sí. Pero es que me da como pereza. Vale, cuerpito del PRT. Oye, qué bonito ha quedado, ¿no? Pim pam. Venga, vamos a pintar este Frenchy, como yo lo llamo. Gracias, marida. Vamos a pintar ese perrico con tonos grises, ¿vale? Para no hacer todos los perros marrones, que si no va a ser esto un poco aburridinky. Vale, voy a coger el W5 y no tengo más pequeño de W. Tengo el 0. No me he dejado alguno. El 3, lo que el 3 creo que no me funciona. Es que me tengo que comprar recarga. Ah, del 3 sí que tengo recargas. Ah, vale, pues el 3. Pues deberías recargarte. Venga, vamos al siguiente. Con el W5. Bueno, W7 y W5. Porque creo que W no tengo más, diría. Diría que sí. No sé. Ay, que me caen los mocos. Un segundo. Esto del resfriado. No se va, no se va. Y hoy voy a hacer lentejas para comer. Hacía tiempo que no coloreaba sellos físicos. Normalmente, gracias Antonia, normalmente coloreo casi siempre digitales. Y hacía mucho tiempo ya que no coloreaba físicos. Qué cosas, ¿eh? A vuestra salud, a tu salud, Antonia. Marida, ¿qué va? Si duermo más tapada, no puedo estar. Pero bueno, ya llevo un tiempo resfriada. Ya llevo un tiempito resfriada ya. Una cosa de volver de Gran Canarias, ir aquí con el frío, los niños que se pusieron malos y etcétera, pues ya me diréis. Ya me diréis. Ponemos un poquito por aquí también. Un poquito por aquí también. Y el cuerpito vamos a hacerlo también un poco así. Esta parte de aquí la pondremos más clarita. Tengo el W7 un poco gastado ya. Es que no de pago pique. ¿Esta pata de quién es? Esta pata será el de al lado, ¿no? Vale. Es que hay algunos sellos que vienen. Hay patas y se ven estas patas. ¿De dónde? Sombritas hechas, vamos a lo siguiente. Pero si no, el catarro es algo que ya se irá quitando. Porque es que cuando lo pillan los niños ya está. Sí, vitamina C has tomado de Mercadona. Voy a tomarme yo también, Lauri, porque ya ahora ya eso es sin parar.
Ahora es un sin parar los resfriados. Y eso que hay va vacuna, mis hijos están vacunados de la gripe. Me lo recomendó la pediatra y dije, pues venga, dale. Porque es que si no, el año pasado era un caer, 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 caer. Y este año están aguantando bastante, porque me ha dicho la profe de la guardería, que de la escuela infantil, que eso, que está aguantando bastante Elliot, porque casi todos los niños han caído ya. Y yo, que aguante, que aguante. Pues eso, bufanda, ropita de los perritos y colorearemos próximamente. Primero el cuerpito, que si no nos liamos con los Copic. Mira, el W3 lo tengo un poco gastado, pero tengo recarga. Chica previsora. Este ser. Así que lo recargamos un momento. Es un tubo de pastillas. Uf, odio las pastillas efervescentes. Una al día disuelta en agua a mano de santo. No hay pastillas de tomarse y ya está. Es que, en serio, no hay cosa que más odie que las pastillas efervescentes. Eso de tomármelo y que vaya haciendo. No me gustan nada. O sea, odio. No me gustan nada. Si una amiga mía me recomendó un medicamento para liberar los mocos y me enteré que eran pastillas efervescentes, ya dije, uff. También las odias, Laura. Es que es mucho, las pastillas efervescentes, es mucho. A ver, así. Recargo un poquito, no voy a recargar mucho. Vale. Tapón, aquí está el tapón. Lo bueno de tener los recargas es esto. Mira que yo era una reacia de no recargas. Que no tenía ganas de gastarme tanto dinero. A ver, vamos a probar un poquito. Pues eso. Y si os fijáis, yo coloreo de manera distinta. Cuando me hago un reel, coloreo de una manera. Y cuando estoy en directo, coloreo de otra. O sea, y también cuando estoy en plan no directo, coloreo de otra. Porque con un reel siempre mantengo la hoja del mismo sitio. Es que del V3 al W5 hay mucha diferencia de color. Bueno, pasamos varias veces y lo acabamos de quitando. Pues eso, color diferente. En un reel no muevo la hoja y en el directo sí que muevo la hoja. Me gusta siempre pues dejarlo a la dirección del rotulador. Y sí, lo mareo de mala manera, pero que es muy cómodo marear el sello. Y las patitas, no pinto las patitas, ahora pintamos las patitas. Es que hay mucha diferencia con el W7 al 5 y al tal. En este combo me faltan colores intermedios, pero bueno, no pasa nada. Después con los policromos le doy y ya consigo el color intermedio. Que es el truqui de los policromos. Las patitas, me faltan las patitas. Las patitas. Vamos a coger el W7. Y estas aquí. Las patitas. Y estas también es una patita de este, ¿no? Vale, sí, ya sé cómo está sentado. Ya sé cómo está sentada la patita. Hola, Noa, ¿qué tal estás, bonita? Buenos días. La punta del pincel es la punta del copy es la del pincel que trae por defecto. La cambias la punta para que trae sea más fino. No, es la misma, Laura. Los únicos rotuladores que yo cambio la punta son los cuadrados. A ver si te enseño uno. Mira, por ejemplo, este. ¿Vale? Esos son los únicos que yo cambio la punta. Porque la punta que viene es la bisel. Es, mira, ¿ves? Esta es la única que cambio. Porque de estos, la punta que viene es la de. Es esta de aquí. ¿Vale? Es esta y es esta. Por lo tanto, yo lo cambio porque cuando si es un rotulador que yo uso mucho, por ejemplo, color piel para pelos y demás, yo la cambio, pero por esto, porque estas son las que traen, ¿vale? Y esta es la que yo cambio, la puntita que es un poquito más pequeñita. Para que veas la diferencia. Esta es la punta
y esta es la punta. Lo que pasa es que para conseguir un trazo fino, yo lo que hago con este es muy poco a poco. Lo que tiene que hacer el rotulador es rozar el papel, ¿no? ¿Sabes? Rozarlo. O sea, hay que rozarlo. No hay que hacer que este es hacer, o sea, mira, si te fijas, yo hago una línea muy finita. ¿Ves? La línea finita. No hago así, o sea, no apoyo el rotulador, sino que hago la línea pues muy finita y voy haciendo pues así. Voy rozando el papel. En los CIAO se puede cambiar la punta. Se pueden cambiar en todos los rotuladores, Marida. Es más, si el CIAO la punta se te gasta o se te seca o se te petrifica y demás, lo recomendable es cambiarla. Pero se puede cambiar la punta, sí. En todos. En toda la gama de Copic se puede cambiar la punta. A mí me ha pasado que unos rotuladores. Los rotulador Copic de los que son de estos de aquí. Hay algunos Copic que no cierran bien y la punta se me ha petrificado. O sea, se me ha quedado piedra la punta. Y con eso, lo que he hecho es cambiar la punta. He cambiado y ya está. ¿Que salen caras? Sí. Que no sé, no sé qué sale más a cuenta, ¿eh? ¿Cambiarte el rotulador o comprarte la punta? Pero bueno, en un paquetito vienen como tres puntas. Hay que tener pulso, sí. La verdad, hay que tener pulso. Pero el pulso se consigue con práctica, ¿eh? Todo es con práctica. A ver, estoy buscando un W que tengo por aquí. En principio tengo más W, pero no sé dónde se me han ido ahí. O sea, no sé dónde se han ido. Quería pintar la parte esta de aquí un poquito más clarita, pero no encuentro W. A ver, por aquí abajo no. No sé, tengo más W hecho. Bueno, pintaré con el W3 y ya, sí, con este. Y quiero pintarle aquí un poquito la carita, pero no lo quería pintar todo. Vamos a pintar así la sombrecita y después le paso con el blender para suavizar esquinas. Voy a coger el W2, pero no sé dónde está. O sea, a mí yo es que voy perdiendo los rotuladores. Ah, mira, aquí tengo W0. Que no es del todo correcto, me faltaría un intermedio, pero bueno. Pero bueno, me sirve. También lo tengo un poco gastado. Es que tengo que hacer un recambio. Tengo que comprar recargas o cambiarlos. Que el W0 es como si fuera un blender, porque es un color muy, muy, muy claro. Y así, ya. Pero bueno, esto se mejora luego con los policromas. Vale, este perrito de aquí, como está detrás, lo vamos a pintar muy clarito. Pero si lo pintamos muy oscuro, como que va a ser una manchurrona. Así que voy a coger el 43, 41 y 40. Estos de aquí. Y además también podemos con este sellito. ¡Hola, Cristian! ¿Qué es un sellito? ¿Qué es un sellito, Cristian? Un sellito es. A ver, pues eso. Es para que quede más clarico, para que no. Como ya he utilizado aquí un color muy oscuro para este, pues para que no destaque mucho. Sí, que no está la sombrita. Vale. Cogemos el WL41. Y ahí estamos pintando los perritos. Y siempre lo que yo hago para colorear es piso el color que ya he puesto. Entonces al pisarlo lo arrastro. Todo esto es práctica. En sí, pintar con los rotuladores es entender cómo funcionan y pintar, 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 pintar y pintar. Pero la cuestión es entender cómo funcionan. ¿Y cómo se aprende cómo funcionan? Pues practicando. No tiene más. Aquí voy a poner un poco de sombrita. Aquí. Que bueno, esta parte de aquí abajo podría estar con sombra perfectamente. Porque como está tapada por tantos perros, puede ser oscuro. Pero bueno, lo quería clarito el perrito de abajo. Aquí es un poquito más oscuro. Y ahí vamos subiendo. Y eso. Ahí está.
Y ahora este, vamos a poner un poquito más. La cosa, si os fijáis, yo voy corrigiendo el color todo el rato. Voy corrigiendo el color y voy aplicando pues la sombra más oscura, voy corrigiendo, voy haciendo. Hay gente que empieza por el color claro, más claro, después van a más oscuro, porque así ya la base ya la tienen. Pero eso es como estáis más cómodas vosotras. Yo depende, si me conozco el combo, empiezo por el oscuro, porque ya sé cómo funciona, ya sé cómo hacerlo y además. Pero si no me conozco el combo, empiezo por el oscuro, perdón, por el claro, me hago la base y después ya voy aplicando el oscuro. Por el intermedio y el oscuro. Incluso muchas veces cojo el intermedio para aplicar la sombra y luego voy haciendo. Este perrico y demás, ya lo tenemos. También muy importante de repintar con rotuladores es en sí la base, o sea, la base de la, o sea, la cartulina. Vale, vamos a pintar este de aquí, que me gustaría pintarlo igual que este. Yo claro, oscuro, claro. Si no, Laura, yo voy, depende, yo depende del combo. Voy cambiando. A ver. Es que este es muy oscuro, es que este no me acaba de convencer mucho, creo que es muy oscuro. Pero bueno, venga, va así, lo pintamos así. Así hacemos la diferencia de los dos. Es que este es muy oscurete, pero bueno. Aquí, perro es diferente. Yo desde el más oscuro. Pero ese perro tiene un abrigo, ¿no? Este perro tiene un abrigo, sí. Ese sí, es el único perro que tiene abrigo. Los demás tienen accesorios. Supongo que es un galguito y el galguito pues tiene frío. Pero sí, este perro está abrigado. Tiene frío. Aquí está cantando aquí una nadala. Un villancico. Pues está abrigadito, el pobre. Este de aquí, el combo ese del 79 al 77, no hay mucha diferencia de color, pero bueno. Es que me falta uno de este combo, que es el 71, que lo tengo gastado. Pero bueno, no pasa nada. Entonces tengo que tirar al 74. En realidad es el trabajo de un combo de dos, porque este de. No, hay mucha diferencia entre uno y el otro. Pero lo que he dicho antes, con los policromos luego ya le daré la sombrita mejor y ahora aparece mejor. Y parece que era fácil, es fácil, lo que pasa es que tiene muchos perros, pero es fácil, ¿eh? No es muy complicado. Lo que pasa es que tiene muchos perros, muchos elementos, y entonces, claro, al tener elementos para que todos destaquen, pues lo guay es pintarlo con marrones diferentes. O con, bueno, marrones, tonalidades diferentes, ¿vale? Pero es fácil, ¿eh? Lo que pasa es que es eso. Uno es un sello y estos son, pues, cuatro animales en el mismo sello, pero tienen las formas, son muy fáciles. Si sí, me voy a tirar hoy solo coloreando un sello, ¿no? Ilusa de mí, que quería avanzar. Sí, mí que vas a avanzar un montón. Pero la cuestión es esa, es rozar el papel y dejar sobre todo que el papel chupa, que absorba, porque si no dejamos que absorba, complicado. Vale, voy a aplicar por aquí el 79 otra vez para darle un poquito más de color por aquí. Pintar las sombras. Que también poniendo los copy capa, 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 conseguimos la sombra también. Y el color un poco más de eso. El color es un poquito más oscuro. Y estos truquitos que os estoy explicando están en mi curso, que tengo un cursito de iniciación a los rotuladores base alcohol, ¿vale? Que os enseño a cómo utilizar vuestros rotuladores para que le saquéis el máximo partido posible. Y este de aquí, voy a pintar gris porque me llama. Me llama a pintarlo gris. Vale, voy a coger otros colores, los Ns, que son. ¡Ay! 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 ¡Al suelo! Se cae al suelo los rotuladores. Los N, segundo, cojo N.
N's y N's, que mis N's están divididos. Tengo versión cuadrito. Versión cuadrito y tengo solo una versión redondita. Pero bueno, sirven igual, ¿eh? Vale, voy a coger el N3, el N4 y el N0 y el N1. Vale, me voy a esos. Lo que pasa es que estos son un poquito diferentes. Gracias, Laura Bonica. Pero todo es práctica, ¿eh? Todo es práctica. Todo es práctica. Así que... voy a hacerlo así. Y eso, voy a intentar que predomine el color más clarito aquí, para diferenciarlo un poco del otro. Vale, y vamos haciendo... esos, os fijáis, son rotulador. No va a hacer lo mismo que con los Copic, o sea, con los de la punta pincel, ni bala. O sea, imposible que haga lo mismo. ¿Vale? Aquí podemos aprovechar también, pues, para hacer, pues, la textura esta como si fuera un pelito. Ya que tienes el pelico, podemos aprovechar. Y aprovechar así para hacer más brillo y esas cosas. Por aquí también voy a poner un poquito. Vale, y así, aquí también. Vale, y ahora me voy al N3. Este ya sí que se puede hacer más textura y esas cosas, pero bueno. Con este rotulador de aquí. Pero bueno, todo es práctica y ponerse y hacerlo y ya, no hay más. Queda muy bien, Antonia. Gracias por pasarte, Mónica. Queda muy bien en el médico, Antonia. Aquí tiro para arriba, pero iré haciendo el degradado. Pues eso. Así. Vale. Y ahora me voy al N1. Que del N1 al N2 hay un pequeño salto, pero bueno, no pasa nada. Qué rico, va a quedar monísimo. ¿Ves? En este ya no voy a pasarle más, pero aquí, que voy a tirar para arriba con el más clarito, y aquí voy a aprovechar para poner una pequeña sombra. Esta parte de aquí lo voy a pintar con el más claro, que será el N0. Pero bueno. Y aquí iremos bajando el colorcico para que quede bien. Aquí le echo un poco regulinche. La cosa es tener el combo correcto y el combo que combine muy bien en colores. Pero bueno. Aquí un poquito, aquí un poquito. Y un poquito más, se ve un poco degradado. Y esto es lo que os digo, por aquí me falta degradar. Nota mucho la diferencia. Bajamos, vamos bajando el tono y subimos un poquito. Y vamos haciendo. Vamos haciendo. Entretenido es un rato. Y ahora con el N0, pues este es el más clarito. Pues igual, podemos pasar el N1, pues volvemos a pasar. Y así conseguimos el degradado. Es que a mí no me gusta dejar el sello blanco, me gusta dejarlo de una tonalidad. O sea, no me gusta dejarlo en plan blanco sin pintar. No, no, no. Tengo que pasarlo al menos con el color más clarito. Por aquí, si os fijáis, se nota mucho el cambio de color, pero después con los policromos esto se puede corregir perfectamente. Y si no, con los rotuladores, con los copies, se corrige sin ningún problema. Vamos a hacer así otra vez la texturita. Gracias, María. Ah, no, no, creo que es el de abajo haciendo ruido. Es que hay una máquina todo el rato y es el de abajo. Que tiene una máquina y bueno, ya lo expliqué un día. Que vamos a tener que quejarnos al ayuntamiento. Pues, hacemos un poquito la profundidad. Vale, lo dejamos así.
Entonces nos faltaría pues todo el tema, todos rotuladores para cuatro perros, ¿vale? El tema de gorritos y demás. Entonces mi idea es utilizar colores navideños, ¿vale? Rojos y verdes. Este va a estar monísimo de la muerte, ya veréis. A ver, sí, es la idea que tengo, rojos y verdes. Al ser Navidad, pues rojo y verde. Vale, voy a coger rojos, dos tonalidades de rojos. A ver, ¿cuál cojo? El 39, 37, 35. Ese es el 39, no. 39, 37 y el 35. Esta es una tonalidad. Y después tengo otras rojas. Lo que pasa es que voy a coger solo dos. Ese y ese. Este y el verde. El verde, el 17, 13 y 11. Este es el que tenía. A ver, es aquí. Hoy es fiesta, Laura, y estaban martillando desde las 8:45. ¿En serio, Laura? Ostras, tú, qué rabia. Vale, aquí tengo verdes. Este me gusta. Este verde. Venga, elige 09, elige 02 y elige 06. Vamos ya, a buscarlos, porque estos no los tengo tan localizados. Y siempre que tengáis la oportunidad de probar cositas, probarlo. O sea, siempre, no tengáis miedo. Si sale mal, pues sale mal, se vuelve a repetir. No pasa nada. Vale, elige 09, que no sé cuál es, porque estos no los tengo aquí. Este, el G02, que ese es un verde, que puede ser este. No, es el G05, el G07, el G. Ah, vamos a ver, ¿dónde estás? Color. Voy a sacarlos todos, a este paso. El G02 es este y el IG06. El IG06, estos son. Esto es un tesoro. Esto es el trabajo de probar. O sea, es el trabajo de probar. También en mi curso hablo de esas cosas. Hablo de cómo crearse un archivador así y esas cosas. Vale, estos son los colores que voy a utilizar para los detallitos. Los gorritos para mí son rojos. Así que vamos a empezar con este. Una sombrita por aquí. Una mini sombrita por aquí. Y a lo demás, pues con el R7 mismo podemos hacerlo. Al ser cosas pequeñas, no necesitamos hacer un combo de tres. O sea, no os liéis. Hay veces que si no hace falta, pues si os queréis liar, siempre podéis dejar una abertura así y pasar con este. ¿Vale? Ya después podéis pintar con los policromos o podéis volver a pasar por aquí para que se note un poquito más las sombras y demás, pero no, no os liéis. Vale, esto de aquí lo pintaremos gris, la bolita. ¿O no? Usaremos una cosita para la bolita. Vale, el ahí gris también es igual. Para mi punto de vista y mi gusto. Me diría que he puesto música navideña. Yo no sé vosotras, pero a mí me gusta mucho inspirarme en la Navidad. Queda muy bien, marida bonita, buenas noches. No, queda muy bien. Acostumbrada por las noches, pues ya yo digo buenas noches. Queda muy bien, marida, gracias por pasarte, bonita. Son las 11. En media horita lo dejamos, ¿eh? Que si no, mis hijos no comen. Si no, mis hijos no comen. Nada, un directo por sello vamos a hacer, ¿eh? Este paso. ¿Veis aquí que me ha cabido mejor el combo? Pues queda más bonito. Vale, entonces, opción 1. Esto de aquí, rojo y blanco, verde y blanco o rojo y verde. ¿Cómo preferís que lo haga? Voy a pintar esta de aquí. Vamos a hacer así. Hacer un degradado. Tiri, tiri. La luz en el sello siempre la dejo en el centro. Depende, Laura. Depende cómo me vaya pintando. A veces que sí, a veces que no. Depende. O sea, no siempre. No siempre. No, o sea, en un sello con tantas partes, no soy en plan consciente de dejarlo en el mismo sitio, ¿eh? No. No soy consciente. Rojo y blanco. Es que va a quedar esta zona muy roja, ¿no? ¿O qué?
Voy a pintar esta bufanda. Es que si pongo rojo y blanco, no sé si se va a quedar muy roja esa zona. Voy a pintar esta así. Vale, y luego este. Verde y blanco. Es que no sé si va a quedar muy verde. Estoy pensando, ¿eh? O rojo y verde. Ya, es que mejor rojo. Yo creo que el rojo y verde puede quedar guay. ¿Nos atrevemos a poner rojo y verde? En plan, señor elfo de. Venga, hacemos eso. Ahora voy a pintarlas. Bueno, mira. Como voy a pintar primero las rojas, miramos cómo queda blanco y. Blanco y rojo. Y después, si no, miramos cómo queda. Pero bueno, me interesaba esta línea de aquí ponerla en. Ponerla en rojo. Ay, me he ido. Me he dejado el más oscuro. Pintamos ahora por encima y ya está. Y aquí es, cuando hay tantas cositas en el sello, es precisión. Precisión a tope. Si no, pintamos zonas que no tocaban. Ahora me voy otra vez al R37, porque como antes he pintado con el R37, he tenido que repintar con el 39. Pero en medio pintaré con el más clarito. Y arrastramos todo el color. Que es precisión. Pero sí, que me voy a tirar todo el directo para colorear un sello. Sí. Ilusa de mí que quería adelantar todos los sellos. También. Pero bueno, no pasa nada, no hay prisa. Estamos a principios de noviembre. Y aquí lo malo es que no tengo tanto espacio para degradar bien, estirar el color. No pasa nada, pasamos unas cuantas veces y esto ya se irá disolviendo. ¿Verde? ¿Pongo verde o qué? Este voy a pintar verde. En lo que pinto este verde, decirme. Gracias, Laura. Sí. Está claro, ¿no? Que si pintamos rápido no va a quedar igual. Vale, ¿pintamos verde o qué? Sí, yo creo que sí, que va a quedar muy divertido el este. Venga. Y así acabamos de tener el equilibrio de colores verdes. ¿Verdad que sí? Este es un combo que me lo inventé yo. Ya nos quedan los policromos, ¿eh? Pero el arbolito lo pintaré de otro color. No, co no coger este verde. Pinto un poquito más por aquí, porque si no. Aquí el rojo es un. Cuando nos equivocamos con el rojo y pintamos en plan alguna zona en rojo, cuesta mucho quitarlo luego el rojo. El rojo es el color que cuesta mucho. Pintamos otra vez con verde.
Yo es que soy de colores potentes. O sea, me gustan los colores potentorros. Bueno, ha quedado cookie, ¿no? Me falta ponerle mejillitas. Sí, lo sé. Yo siempre le pongo mejillitas. A ver, ¿dónde estás? Pero eso lo vamos a hacer en los perritos. Aquí tengo el revente hecho polvo. No, no funciona. Sí, ahora miraré porque tengo uno muy chulo. No me funciona el revente. A ver, tengo el R11 por aquí. R00. R11, ¿dónde estás? Me tengo que comprar R20, no, que el R20 ya lo he cogido y no me funciona. R81, no sé si con el bufeo para la carita. R11. Aquí, que también el R11 lo tengo un poco gastado también. Tengo que comprar, tengo que renovar. Es un toque mío, ¿eh? Me gusta ponerle mejillitas a las cosas. Me gusta ponerle mejillitas, ¿vale? Ah, son cuatro, son cinco, yo contando cuatro todo el rato. Vale, pintamos el árbol para tener ya la escena completa, ¿vale? Para el árbol vamos a coger el... este de aquí. ¿Este o este? ¿Cuál os gusta más? ¿Este o este? ¿El IG11, IG13, IG17 o el G24, el 28 y el 20? ¿Cuál os gusta más? Yo creo que este queda muy chulo. Mira, ya tengo todos los dedos pintados. Siempre me pinto. ¿Está lloviendo? No, no está lloviendo. Que hoy el día se ha levantado feo, ¿eh? ¿Cuál les gusta más? ¿Uno o dos? Los IG. Pues venga. Laura, te hago caso. IG17. Ese es el IG17. Ah, no, este no lo necesito. A ver, este es el 17. No, ese es el 63. Ostras, no doy una, No, doy una. A ver, sacamos la bandejita. Y así. El 1, los IG, vale. El IG17, ¿dónde estás? No lo encuentro. Hay veces que yo no encuentro los colores, ¿eh? Ese es el 03. 03 hemos dicho que no. El IG17 no era este. No, no sé, no encuentro nada hoy ahora. A ver, hasta que lo encuentre. El 13 es este, vale. El 11 es clarito. Ese es el clarito. Y el 17, ¿dónde anda? El 17 creo que era así. Ah, no, pues así. Pues ya está. Todo encontrado. Encuentra rápido. Y después miramos los adornitos. Vale, esto está aquí. Vale. Esto podemos hacer algún tipo de texturita. Quede algún tipo de texturita. Se me da muy mal, os tengo que decir que se me da muy mal pintar árboles de Navidad. O sea, un árbol de Navidad es una figura que debería ser sencilla, pero cuesta mucho pintar árboles de Navidad. Aquí, si os fijáis, como tengo más superficie, ya no lo hago tan fino, sino que lo hago un poco más vasto. O sea, antes sí que lo estaba haciendo un poco más fino, pero aquí tengo espacio. Ah, ¿qué tal sale este árbol? Vale, al IG13 me paso. Ay, he pisado una estrella. Bueno, después la pinto, pasa nada. Y lo complicado que es hacer una cosa con elementos por en medio, no os digo nada ya. Cada vez voy consiguiendo más territorio, voy ganando más territorio. Que con estrellas y cosas por el medio cuesta, ¿eh? Cuesta más el árbol que los perros.
Que conste. Sí, también es una opción, Laura. Sí. Aquí en medio. Que no me gusta que quede tan claro, pero bueno, para hacerle el degradado. Es que el verde este es muy clarito. Por eso hay que ir degradando para bajar la tonalidad de alrededor y arrastrar el color. Pero bueno, algo ha quedado. Las bolitas son las bolitas y las estrellas. Las bolitas, mira, una al ser redondas. Y son más grandes porque las estrellas son muy pequeñas. Las estrellas dan mucho. Sí. Me podemos dar luego texturita con los policromos. Vale, sigo con mi temática verde y rojo, ¿vale? Monotema, hija, sí, soy monotema. Las bolitas las voy a pintar rojas y las estrellas amarillas, mirad, me voy a ir a otro color ahora. Sigo con mi monotema de color. Me he olvidado el 39. Que no haría falta. Que son unas bolas, pero bueno. Vale, y las estrellitas. A ver, las estrellitas. A ver, no me voy a matar con las estrellas, ¿eh? Dos colores. Estas las voy a pintar. De un solo color, porque a ver, son estrellas, ¿vale? Aquí hago puntitos, porque al ser tan pequeñita, pues si hago rayitas, como que me voy a quedar sin. Y ahora aquí hago al revés. Vale, que sea un poquito así. Vale, pues me voy al policromo. Policromo, yo te he sacado de tu sitio y no sé dónde te he dejado. Aquí. A ver, policromos. Vamos allá. Yo primero lo que hago con los policromos es sacarme los colores. Así que vamos allá. Voy sacando marrones. Casi todos los marrones. Mira, aquí tengo también todos los colores que he utilizado antes. Y ahora verdes para hacer el degradado. O sea, para hacer la sombrita del verde. Voy a coger estos, voy a coger este, voy a coger este. Y ahora me voy de rojos. Que de rojos no funciona bien el tema de. A mí no me gustan los rojos que tengo de policromos, ¿eh? Pero bueno, siempre intento tirar al color negro. Un amarillo para la estrella. Y en principio, y un rosita para las mejillitas. Este rosita. Y ahora vamos a hacerlo con los policromos. Empezamos todos los policromos para este sello, ¿vale? Empezamos con este color para este perrito. Y voy haciendo como redonditas. Y lo que hago es hacerle un poco de texturita. Y mejoro combos. Esta es la base. Es que cambia mucho, con policromos y sin policromos. El policromos, digamos que ayuda a dar textura y a corregir el color. ¿Qué te pasa, venenita? ¿Qué ha pasado? Muchos policromos para colorear. Y ahora lo que hago es acentuar un poquito más la sombrita.
Y esto es para una tarjeta navideña. Eso tantos colores. Pero bueno, yo tengo el paquete. Que ya algunos los tengo ya. Que se me van haciendo pequeñitos. Eso ya como os guste a vosotras el coloreo. O sea, si os gusta más con la sombra más dadas, con la sombra menos dadas. Eso como ya os guste a vosotras. Y eso. Hola Lorena, bonita, ¿qué tal estás? Gracias, bonita. Aquí estoy coloreando sellitos que me compré en la feria. Y nada, coloreándolo para hacer las tarjetas navideñas. Vale, la bufanda. ¿Ves? Aquí sí que ya me voy a... al tema de... los detalles también, porque así como que voy dejando secciones como acabadas. Queda mejor. Bueno, Laura, yo lo cambié, ¿eh? A mí también me pasaba lo mismo, de solo con rotuladores, pero después lo pruebas y dices, ay, pues, oye, con los lápices mola. Sí, la cosa es probarlo y una vez lo pruebas ya está, ya la has cagado. A ver, yo es que también es para darle un detalle. Yo es como que repinto otra vez el sello, ¿vale? De que vamos a ponerle un poquito de mejillita. Que a mí me gusta dejarle mejillitas a todos bichos vivientes me gusta dar las mejillitas. Vale, este color, que es un color muy claro, aquí por ejemplo no voy a pintar tanto como este. Solo voy a dedicarme a pintar las sombras. ¿Por qué? Porque es un color muy claro de base. Entonces, si yo explico con este, que es un poco más oscuro, voy a tapar el color claro y lo voy a oscurecer mucho. Así que solo me voy a dedicar a pintar las sombras y aquellas zonas que yo quiero que sea más oscuro. ¿Vale? Pero bueno. Solo sombritas. ¿Veis? No voy a pintar por aquí, que ya me gusta mucho el degradado que he hecho. Y por eso lo reservo. Y por aquí sí que puedo pintar más, porque como hay delante dos perros, pues la sombra. Es un toquecito, un toquecito. El toquecito necesario para que esto resalte. Yo para el rojo tengo una manía muy mala. Y me gusta ponerle negro. Me gusta hacer el oscuro con el negro y los rojos. No sé por qué, pero me pasa solo con los rojos. Entonces vamos haciendo así. No sé por qué, pero me gusta. Uy, me gusta. En las sombras sí que lo uso lápices porque necesito dar más intensidad y detalles. También, acuarelas quedan muy cual también los lápices. Sí. Voy a hacer este perrito, que este perrito voy a hacer la combinación del gris, que si os fijáis es muy similar. No es muy similar, no es muy similar, pero este gris no destaca mucho. Pero con este lo que voy a hacer es igualar el combo. Que os decía antes, digo, si algún combo no lo aplicáis bien, pues después lo podéis salvar. Que aquí está muy mal aplicado el combo, ¿eh? Se nota un montón. El oscuro. Pero bueno, con ese se puede aplicar bien. Y este para hacer las sombras. El negro. Y yo digo que el negro me gusta mucho usarlo. Son mis truquis. Mis truquis de la Mendruki. Y también con el gris este se puede ir arrastrando el negro. También es una opción. ¿Esto cómo va quedando? Yo ahora aquí voy a usar un poco del negro porque aquí sí que está súper mal aplicado el degradado. Se nota un montón el color más oscuro que he puesto. Pero mucho. Entonces así lo camuflo bastante. Ya ves tú, un perrito chiquitito, toda la técnica que estoy haciendo, pero bueno. La diferencia. Se nota mucho cómo queda. Aquí un poquito más para darle al degradado.
Aquí es orejilla, me falta más, más trabajo. Ay, los mocos. No se van estos mocos, ¿eh? No se van. A lo tonto, llevaré una semana resfría. A lo tonto, bueno, más. Pero bueno, lo bueno es que son mocos, no son en plan malestar ni nada, solo son moquitos. Por lo tanto, es de agradecer que solo sean mocos. Y por aquí, pues lo mismo. Igual que he hecho con el más marroncito clarito, por los laditos. Y ahora con este, que es más claro, pues siempre podemos hacer así para acabar de degradar el oscuro que he puesto. Y nada, truquis. Estás constipada también. Yo es que al tener niños venenitos es algo, el pan de cada día. También es que he tenido muchos ajetreos ya toda la semana y demás. Vale. ¿Veis? Aquí he hecho para aplicar un poquito más de sombra en la bufandita. Y aquí pues eso. Este perrito que es un poco más oscurete, pues no se va a destacar tanto como por ejemplo todos. En serio, venenitos, ay, pobre. Pobrecita. Calcetines son muy importantes. Pues mira que mi hijo, el pequeño, tiene una manía tremenda a los calcetines. O sea, no le gusta ponerse calcetines. Y cada vez que le pongo calcetines, se enfada. Y es en plan, hijo, que las bambas van con calcetines. Pues él se enfada. Y ayer estuvimos como una hora tranquilamente porque le dije que se pusiera el batín. Y él que no, que no, que deh, el batín deh. Así me decía, que el batín le daba asco. Y yo, tío, que es un batín la mar de gustoso. En plan así de osito, súper gustoso, súper guay. Digo, ponte el batín, y el que no, que no. Y me decía que quería ver la tele. Digo, pues hasta que no te pongas el batín no hay tele. Y bueno, los mosquitos que se pillaban, tío. Te pones dos pares. Yo también, yo eso lo hacía cuando trabajaba. Donde trabajaba siempre hacía frío. Y yo me ponía los dos pares. Sí, sí, dos pares, dos pares. También, sí. Es que pies fresquitos no, corazón no calentito. Así que sí, también he puesto. Mira que tengo calcetines gordos, de esos gordos, gordos, ¿eh? De esos que ahora, si te pones ahora cuando hace un poquito, cuando no hace tanto frío, te los pones. Los pies acaban, pobrecitos míos, hechos polvo. Pero sí, sí, son necesarios los calcetines. Ah, también tengo más mocos porque estoy así mirando para abajo. Entonces, pues se nota un poquito más los mocos mirando para abajo. Ay. Y aquí vamos a aplicar uno un poquito más oscuro. Momento concentración. Así que se note un poquito más. Y vamos a pasar este por aquí. Es que momento esto, momento concentración, oye. Vale. Me falta el gorrito de arriba. Que se bajo por un poquito de negro. Por aquí. Dame un poquito. Vale, y ahora me faltaría este perro. Ay. Podría haber hecho el arbolito un pelín más grande. Tú piensas que el arbolito es en plan perspectiva, por lo tanto, lo puedes poner muy lejos y no pasa nada. Entonces, pero bueno, que sí, que podrían haberlo hecho, sí, pero seguramente es que no les cabía en el set.
Pero bueno, es perspectiva, ¿eh? Eso es más que nada es para que lo pongas pues un poquito lejos. Entonces, claro, al ser más lejos, los animales son más grandes y las cosas de atrás son más pequeñitas. Pero bueno, que también hubiera molado ponerlo justo detrás de aquí. No se puede. No, no. Esto es una proeza, ¿eh? Esto de hablar constipada y demás es una proeza. Este aprovecho con el negro, hacerlo súper, súper, súper suave para darle el toquecito. Aquí también para darle profundidad a los pelillos. Vale, aquí. En este caso, yo también lo que hago en estos casos es hacerle como pelitos, porque así queda como, bueno, como este no. Queda como, bueno, los pelitos de del este. Sí. Ay. Ya no, no, normal. A ver, es lo que se tiene que hacer, venenitos. Es lo que se tiene que hacer. Yo hoy, mira, me he dejado. Bueno, yo he llegado al salón, digo, voy a airear. Porque es que si no. Digo, hay que airear. De todo cuando hay virus en casa. Y es que hace frío, hoy. Bueno, estos días, está haciendo estos días bastante frío. Aquí me pasa un poco, pero bueno, aprovecho para hacerle pelitos. Y así hacemos la texturita del perrito. Vale, me voy al árbol. Y ya después me falta poner detalles con el hueco de tela y cositas. Pero bueno, me voy al arbolico. Que vamos a dejarlo más bonito. Así para las sombrecitas. Ese es muy similar al que he puesto por debajo. Gracias, venenitos. Pues eso. No sé si coger otro. Si sí, voy a coger este, que este para el árbol se me asemeja más. Y ahora aquí pues podemos aprovechar para hacer a lo mejor alguna textura. Yo estoy haciendo como redonditas para que tenga un poquito de textura esto. No queda muy plano. Se ve un poquito, no sé si lo veis vosotras, pero bueno. Y los policromos lo mismo que los copy, que si lo apretáis vais consiguiendo color, o sea, flojo, o sea, si no apretáis conseguís un color clarito. Si lo apretáis pues vais consiguiendo más color más oscuro y además que si volvéis a pasar por la zona conseguís un color, pues vais consiguiendo los colores pues, cada vez más intensos. Pero mirad ahora, yo creo que, o sea, he conseguido que se quede bien degradadito. ¿Cuándo empieza la estampa en color? ¿La semana que viene? ¿Qué día es la semana que viene? Yo creo que era un 15, pero el 15 no, porque creo que mitad de semana, ¿no? A ver. Te lo digo ahora en un segundo. ¿La semana que viene? Sí, ¿no? ¿O esta semana? Ay, espérate, no lo sé. A ver. No, la semana que viene, creo. Lo tengo apuntado en una libreta. Qué bien voy, Laura. Creo que la semana que viene. No, no lo he anunciado aún, Pero creo que la semana que viene. Pero por suerte ya lo tengo todo. Por suerte lo tengo todo. Pero bueno, tengo que hacer cartelico que lo tengo que anunciar de quién son las diseñadoras esta edición.
Lo tengo que indicar. Vale, Wincos Estela. ¿Dónde está Wincos Estela? Tengo uno nuevo, pero hasta que no se me gaste ese no lo voy a usar, claro. Lo normal. Lo tenía por aquí cerca, yo creo. En plan, lo tengo aquí para no perderlo. Pero. ¿Dónde está Wincos Estela? No encuentro mis Wincos Estela. Pues me va a tocar estrenar el nuevo. Pues no estrenamos, no pasa nada. Todo sea eso, ¿verdad que sí? Y ya aparecerá el otro. No sé dónde está. Yo diría que lo tenía por aquí, en plan a la mano. Es algo que siempre uso. Pero ahora mismo no lo encuentro. Pero bueno, estrenamos. Ya sabéis que los Wincos Estela hay que quitar esta anillita. Y diría que ya está. No sé si hay que quitarlo del medio o qué. Ir apretando hasta que salga. No había que quitar nada más, ¿no? No, ya está saliendo. Y no nos apretéis apretando porque si no sale por donde no toca. A ver, ya ves, ya está la cosa empezando a cocerse. Ostras, mi story se está subiendo aún. Bueno, pues nada, se van a enterar tarde de que hay directo. A ver qué. ¡Ay! Bueno, a veces el Wincos Estela le falla mucho, en este aspecto de cosas. Vamos a poner Wincos Estela por aquí. Yo tengo una fijación con el Wincos Estela, ¿vale? De poner en los rojos. No sé por qué, pero me gusta poner Wincos Estela en los colores rojos. Preguntéis por qué, porque no lo sé. Y ahora en estos puntitos voy a ponerle el amplifier de nubo. No, de nubo no, de otra cosa. A ver. Hola Milka, buenos días. Aunque no acabamos, Milka. Ya me queda por hacer un detallito bobo y ya estoy. El amplifier de neón. Esto mola mucho, que lo sepáis. Lo tengo de hace 3 años, ¿vale? Y cada año solo uso para Navidad. Ay, ay, que este ya está un poco gastado. Vale, me sirve. Es que lo tengo un poco gastadete. Y esto básicamente ya os lo enseñé el año pasado, pero si alguno no lo conoce, yo os lo enseño. Algo es algo. Wincos Estela, por ti, me gusta mucho. Es que queda muy chulo. Wincos Estela es lo mismo. Bueno, mirad cómo brilla. Y ahora ese puntito, vamos a poner un poquito de secador y va a hacer un pluffy. Te he entendido perfectamente, Laura. Va a subirse. Ahí tengo un poco de Wincostela. A ver, que no me achicharré yo ahora. ¿El dedo? Sí, me estoy achicharrando el dedo. A ver, es que con este secador cuesta mucho focalizar. Sí, este producto no caduca, oye. Este producto no caduca, que lo sepáis. Lo tengo por lo menos de hace 3 años. ¿Ves? Queda así el efectito. Puffy. Pues ya tenemos un sello pintado. Ya podemos hacer una tarjeta. Pero bueno, hoy no. Otro día. Que hoy ya acabamos por hoy. Pues sí, nos han quedado un montón de sellos por colorear. Los iremos coloreando los miércoles. Y cuando vayamos haciendo, pues vamos a hacer alguna tarjeta. Espero la semana que viene colorear unos cuantos más. Que si no, vamos a ir en plan paso tortuguita. Pero bueno, que este tenía faena, tenía bastante faena con todo. Dura un montón. Con todo, mirad cómo brilla el Wincos Estela. ¡Uy, qué maravilla! Pues bueno, bonitas mías, nos vemos mañana por la noche, a eso de las 10:30, ¿vale? Ya sabéis, los lunes y los viernes tocan por la noche. Que os voy a presentar el sellito de la suscripción de este mes, que os voy a enseñar 2 versiones, ¿vale? Que podréis escoger cuál, la mayoría son las que es el que os enviaré, ¿vale? Y el otro pues se pasará a la tiendita. Pues eso, nos vemos mañana a las 10:30 de la noche, ¿vale? Os presento el sellito y lo colorearemos y haremos algo con ese sellito, ¿vale?
Gracias, Laura, Mónica. Pues eso, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Así que hasta pronto. Adiós. Sí, bueno, ya se irá, venenitos, ya se irá. Hasta luego, adiós.